mensaje, yo no sabía que la gente las había probado. Y fíjate, dice el oyente, nosotros de pequeños comíamos pétalos de rosas, claveles y flor de acacia, llamado pan y quesillo. ¿Tú lo habías oído esto alguna vez? Sí, sí. El quesito lo comíamos nosotros en el colegio también, pero era más una tontería, una gracia infantil, sí, que una degustación, porque lo que nos ha contado este señor Knacke es que él tiene flores ya que saben a ajo, a orégano, bueno, dice una que da sensación eléctrica, o sea que verdaderamente están evolucionando, ¿no? Tanto los colores como los sabores. Ha sido interesante, por cierto, que me he enterado de que te ha llamado uno de Chumbriana de la Vega, que hace aquí helados para lactantes. Bueno, le he llamado yo porque Patricia, una oyente que nos ha escrito por WhatsApp, nos comentaba, oye, que estáis en Churriana, pues que sepáis que mi hijo de 14 meses probó allí su primer helado. Yo no me lo creía, era un helado para lactantes. Me he metido en internet y he descubierto, sí, hay una empresa, se llama Helados Norwich, y es pionera en ofrecer helados para lactantes, así que le he llamado y le he dicho, oye, ¿cómo hacen esto? Me ha contado que es con leche de continuación y nada, que tiene proteínas, lactosa y aceite de girasol, o sea que para los niños 100% natural. Qué cosa me ha gustado. Sí, pues que te funciona, ¿no? Bueno,
están todo el día grabando. El texto de Zanala, y con esto cerramos nuestro encuentro, pero ciertamente hay que abordarlo, está centrado en el asunto de los niños. Arriba de la pista. El además va a enseñar a rezar a los niños. Hay que parar. Que a ver si harán los guardias. Ya pararemos. Para la gente, para que se vean los a ver la llegada de danza del sol. Y desde luego que parar, ¿sabes? Cuestiones. En el sitio. Concretamente hablo de Rusia, que en ese mismo año padeció la revolución soviética. Adelantó y lo para aquí para muchísimas millones de personas. Y a ver varias cosas, a partir también de la muerte de Miguel Atentado contra Juan Pablo II. A ver de cómo. Todo el mundo considera que tanto su hijo está más o menos claro ya. Sin embargo, José Manuel Zanala afirma que no. Hasta la definición de considera que hay cosas que aún no se han contado del secreto de Fátima. Sí, así es, Cristina. En relación al tercer secreto, o a la tercera parte de un mismo secreto, como los oyentes prefieran, ¿no? El libro es una investigación hecha por un periodista, como tú bien has dicho, 100 años después, y son tres ejes fundamentales, ¿no? Por un lado, una entrevista que inédita que yo tengo con don Gabriel Leambo, exorcista oficial del Vaticano, hijo espiritual del Padre Pío, en la que me cuenta... Bueno, el maestro de Gaona, con el que seguida hablaremos en la tertulia de Chico, que también hizo un curso en Roma con el padre Amor, físico de exorcismo. Y efectivamente, en esa testa se habrá reducido todo lo que el padre Pío le dijo a don Gabriel Leambo sobre el tercer secreto de Fátima, la apostasía en la Iglesia, fundamentalmente, ¿no? El libro incluye también el testamento espiritual del padre Pío, desconocido hasta ahora en España, y luego un documento de 24 renglones en una sola hoja, que no son las cuatro hojas del cuaderno de Lucía, que se dieron a conocer en el año 2000 por el cardenal Solano, y que, yo he sido no pronunciarme sobre la autenticidad de ese documento, sino de recabar un informe, un dictamen de uno de los mejores peritos calígrafos que hay en España, respaldado a su vez por el número uno, que ha sido profesor en la Colegia Científica de Madrid y que acredita en ese informe de 24 folios que se recoge en el anexo del libro. Ese documento, insisto, de 24 renglones en una sola hoja, ese mismo documento que dio en su día el obispo Venancio de la Iglesia Fátima, el que dio fe el cardenal Alfredo Mariani, uno de los que estuvieron en el momento en que se abrió el tercer secreto en compañía de Roncalli y de Lois Capovita, de su secretario, que ha sido escrito, digo, está pedido. O sea, lo cual ya rezar, poner a la izquierda y cruz por la ventanilla. ¿Y en qué línea iría por terminar este tercer secreto? Bueno, pues el contenido esencial, por resumirlo en una frase, es la apostasía en la Iglesia. El libro hay que leerlo, ya lo ha hecho Marco Tosati, que vino aquí a presentar. Sí, parece que no andan, ¿verdad? Pero ya andan, ya. Ha dicho que es un estudio admirable e impactante. Javier Sierra ha dicho también sobre el libro que quería saberlo todo sobre Fátima, pero no van a haber convencido de lo contrario. Ahí está también el Barça, que mañana es uno de los protagonistas. Manolo, ¿cómo se presenta el partido? Pues muy bien, se presenta con la obligación del Barça de ganar, sabes que la clasificación está en el Real Madrid, además le queda todavía el partido de este pendiente frente al Celta, de manera que es obligado el Madrid de llevar tres puntos al Barça, 72-69, y según el Barça se tiene que conseguir que hay ese desgaste de la semifinal de la Champions entre el Real Madrid y el Real Madrid. Por lo tanto, está muy fuerte en la vida.
por la ventana, yo me pongo a la parque ellos y después sacaron una foto por ahí, si quieres. No, pero si quieres ya, ¿eh? Prepárate. No, que ya se han ido. Yo estoy capacitado para trabajar en un colegio de defendiendo.
Por eso Juan Carlos Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia. El móvil de la cadena COPE, como se Jiménez, de informa María Dabal. Y analizarlo con mejores expertos. ¿Qué tal Fernando Jauregui? Hola Juan Pablo Colmenarejo. ¿Qué tal Federico Quevedo? Hola Juan Pablo, ¿cómo estamos? Por cierto, de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna. 97.3 y 101.8 FM. COPE Rioja. Es la una, las 12 en Canarias. Sin hacer una mención expresa al caso de corrupción de Madrid, Cospedal aseguraba que los primeros ofendidos son ellos, pero que no admite que el comportamiento de algunos salpique a todo partido, porque los populares, dice, son los primeros en luchar contra la corrupción. Y ser del Partido Popular significa también que gobernando nosotros es cuando se conoce, se juzga, se investiga y se castigan los casos de corrupción. Y agradeció a Nuevas Generaciones que este congreso haya nombrado a Miguel Ángel Blanco presidente de Nuevas Generaciones. Mientras en el PSOE con la recogida de avales en marcha, los tres precandidatos a las primarias participan en diversos mítines. Susana Díaz interviene hasta ahora en Elche. Hasta allí nos vamos con Juan Carlos Romero. Muy buenos días, especialmente se está celebrando en Elche el muy emotivo de Carlos de Elche, el acto de apoyo a Susana Díaz, un acto en el que hay que decir que se ha quedado pues de media entrada, que necesitamos que era muy político, un equipo con capacidad para más de 1.200 personas, pues alcanzará el medio millar. Ya no está en la zona, lo cual, pero eso sí, Susana Díaz se ha llevado abrazos, besos, fotos, y eso no falta. Ahora estamos esperando a que después de las 6 intervenciones que hay antes de ella, pues la presidenta de la comunidad andaluza y candidata a la Secretaría General del PSOE, pues nos cuente todo lo que tiene que contar. Los otros dos precandidatos, Pedro Sánchez y Pachi López, desembarcan hoy por separado en Barcelona. El exlendakari acaba de referirse en la ciudad condal al ingreso en prisión de Ignacio González. Pachi López pide la comparecencia urgente en el Congreso de los ministros Rafael Catalá y Juan Ignacio Zoido. Hemos pedido primero comparecencias de tanto del ministro de Justicia como el ministro de Interior en el Congreso de los Diputados para esclarecer no solo los hechos de corrupción. Hakem Montar Abdalá. Egipto había solicitado su detención a través de Interpol. Según ha podido saber la cadena COPE, la Guardia Civil lo ha arrestado en Segovia. Mortar Abdalá podría estar vinculado a la célula de Hamburgo, organización de la que salieron cuatro terroristas responsables de los atentados del 11S contra las Torres Gemelas de Nueva York. Con la fuerza de ABC. COPE, estar informado. En Valencia, un jugado niño de 3 años tras caer a una piscina en un chalet de la localidad de Chiva. COPE Valencia, Luis Agudo. El pequeño fallecido había caído accidentalmente a la piscina anoche a las 9 en un chalet de la urbanización El Bosque de Chiva. En ese momento se encontraban sus padres y una hermana. El niño se acercó a la piscina, cayó accidentalmente y fue la hermana la que unos minutos después, al darse cuenta de que el niño no estaba en la zona, fue a la piscina y se lo encontró en el fondo. Se lanzó inmediatamente a recuperarlo. La oficina de médico le practicó incluso las primeras maniobras de reanimación que permitieron los resultados, pero finalmente falleció cuando era ingresado en el hospital La Fe de Valencia. Ahora informo de primera en directo de la Rosalía de la jornada de este sábado entre Málaga y Valencia. Marcha Jorge Ramos. Hasta el minuto 4 de partido sigue el resultado inicial. Málaga 0, Valencia 0. El gran partido de la jornada es el clásico que se juega mañana en el Bernabéu a las 9 menos cuarto, última hora del Real Madrid, Miguel Ángel Díaz. Thank you.
tiene que estar encendida. Ahí también se ha quedado uno. ¿Cuántos? Ya, pero uno se ha quedado ahí también. Para todos se ha quedado. Estaban obligando a vivir en un sistema súper rígido de partido. Y ahora hay nuevos partidos que nos proponen lo mismo. Lo mismo.
que yo efectivamente es lo mismo. No. Es tremendo. Yeah, I'm going to put it in the patrimonio.